¿Cómo le va? Bien, muy bien. Gracias por estar. ¿eh? No, gracias, gracias ¿eh? Eh, Bueno, a ver, hoy fue la reunión de comisión para hacer una síntesis y una información. ¿En qué punto estaría el tema del de acuerdo y el vínculo con la oposición? No hablo del gobierno, sea el sí. gobierno que tenga que hablar de eso? No, yo creo que hoy en el debate surgieron cosas... Dos cosas para mí muy claras. Una es que la magnitud del golpe tarifario para un segmento de la población va a ser muy fuerte. Y la segunda, yo creo la más delicada, es que gran parte del aumento de impuestos que está ahí escondido es una brutal alza en las valuaciones ¿no? en la capital federal. ¿Solo en la capital federal? Claro, porque o en todo el, el argumento país. que se usó es que la capital federal hizo el trabajo y tiene valores más razonables, entonces lo van a multiplicar por cuatro. Mire, ¿cómo habrá sido que le pregunté dos veces a la directora de AFIP esto? Dos veces. Y ¿sabe lo que me contestó? Estuvo. Yo diría, si no me enojara, estaba simpático. El argumento me dijo, pero mire que no lo vamos a hacer retroactivo. Es decir vamos a aumentar de ahora en adelante. Pero en realidad para el pasado hemos estado usando valuaciones bajas, así que podríamos... Digo, bueno, lo único que faltaría. Mm. Bueno, pero cuatro veces es un número estremecedor. No, pero además no es ¿eh? solo el pago del de revalúo, sino la onda expansiva que tiene sobre otros digo, bienes bueno, personales, impacta. No, es bien, sobre bienes personales, es el argumento de la directora de AFIP, tuvimos un uh -huh. cruce fuerte por eso, y, y, y lo hice la pregunta dos veces, para que no quedara duda, porque yo lo iba a decir esta noche, a mí me parece que es un golpe a la ciudad de Buenos Aires entre las discriminaciones tarifarias, las discriminaciones de la coparticipación. Usted sabe que se le saca el 93% de los recursos a la ciudad. Podemos discutir si es la ciudad más rica que el resto del país, que lo es, si es una ciudad que en circunstancias normales tiene que ceder parte de sus ingresos al conjunto. Eso creo que todos lo entendemos. Lo que no entendemos es que tenga que ser el 93% para mantener las burocracias de Infran, del, del Capanga ahí de, de Santiago del Estero y de todos estos personajes que lucran. Con los excesivos impuestos que pagamos los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires. Le hice la pregunta la segunda vez a Vandercoy, diciéndole: Yo soy diputado nacional electo por la Ciudad de Buenos Aires. Vuelvo a reiterarle. O sea, me pareció una cosa eh, de una magnitud que creo que la ciudadanía no es consciente. Eh, López Murphy, vamos a las tarifas. Usted dice que las tarifas van a ser un aumento superior a la que el gobierno dijo bueno, del 20%. ¿no? Ya hay, se había abierto el tema. Ahí hay, hay mucho problema para calcular el número. El ministro rehuyó, mire que fueron muchas horas de discusión, rehuyó una definición clara, porque ahí van a ir a las audiencias, depende de cuando usted lo haga, hay que bajar 0,6 del PBI, es decir, para bajar 0.6 del sí, PBI, con, la, con esa barbaridad que van a hacer por los barrios que no los votan, veo que la tarifa sube más de los barrios donde no los votan, sí. toda esta locura de desigualdante, la ley. Pero el problema es que si usted lo tiene que hacer por mitad de año y tiene que obtener 0.6 es un número de aumento extraordinario. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque no lo, no lo aplica todo el año. Me sigue el. Sí, sí. Uh -huh, uh -huh. Ya, bueno, a ver. Um... Ustedes estarán calculando también que a esa eh, valoración que se hace, de pronto habrá que agregarle lo inesperado que puede surgir de la situación internacional. Sí, para hacerlo simple, el año pasado fueron 11 mil millones, había que bajar algo así como 7.000. mil, sí. y ahora debemos estar en 18. Así que para bajar 7 hay que hacer... Hay que hacer mucho. ¿eh? Eh, López Murphy, avanza la idea, bueno, la posición de Juntos por el Cambio de votar la, la autorización para que el gobierno haga el acuerdo con el fondo, pero no el acuerdo con el fondo? Bueno, primero, en una república presidencial como es Argentina, como es Brasil, como es Uruguay, como es Estados Unidos, la política económica es monopolio del Poder Ejecutivo. Es decir, acá no hay un voto de censura, usted no va al Parlamento sí. como en Grecia a aprobar la carta o a perder el gobierno. Entonces, <laughs> tratar de buscar algún resquicio jurídico para esconderse detrás de la oposición es algo inaceptable. Claro, bueno, pero el gobierno es lo que quiere, ¿no? Yo, no, lógico. Por eso yo en uno de los discursos dije, bueno, Cristina y Máximo, uno hablando y la otra silente, quieren ser al mismo tiempo gobierno y oposición. Eso no se lo vamos a permitir bajo ningún aspecto. ¿Usted? Así que usted piense el voto. También viendo las consecuencias políticas del voto. no nos van a hacer, ¿cómo, ¿Cómo va a ser? Usted nos va a cargar la responsabilidad de un programa con el que no estamos de acuerdo por los impuestazos. De un programa que no participamos en su diseño. De un programa que carece de reformas estructurales. Le voy a nombrar do, una, una muy clara. Usted tiene un problema en el, en el empleo dramático. Nosotros tenemos más gente en negro que en blanco. Nosotros necesitamos producir una revolución en el empleo. Necesitamos, a ver si lo puedo decir claro, una revolución capitalista. El país es la segunda reserva de gas del mundo y llora porque aumenta el precio del gas. <laughs> es como si se demandara arena, usted fuera el dueño del Sahara y se pusiera nervioso. Ahora, ¿por qué nos ponemos nerviosos? Sí. Porque tenemos un gobierno que hace imposible la inversión, hace imposible el crecimiento. Hace imposible lo que tendríamos que hacer, que es la revolución del gas. Sí, pero lo que le va a decir es: bueno, pero ustedes son responsables también del endeudamiento. Digo, que es el discurso que está manteniendo el gobierno. Macri es el que nos llevó, el que contrató la deuda y, por lo tanto, bueno, ahora tiene viene, que, de alguna forma, participar sobre de la solución. Eso, sobre eso argumenté hoy largamente. Uno de los puntos que yo le hago al ministro. Es que ellos han colocado desde el comienzo del gobierno hasta ahora aproximadamente 65 mil millones de deuda, de dólares. Mucho más, digamos, varias veces más que lo que es la deuda con el fondo. Y si el programa se cumpliera exitosamente, llegaríamos a 95 mil millones. O sea, los problemas que había en el 19 no son nada con lo que lo van a dejar para el 23. Entonces, si hay un problema con deuda, es la deuda que han metido, en términos escandalosos, porque ellos dicen, en peso no es lo mismo que en bueno, dólares. Bueno, esa fue la réplica de Guzmán a Luciano Las piezas. Bueno, pero ahí viene, escúcheme, colocaron el 75% de la deuda ajustado por costo de vida, subió 51%. Respecto a la, al dólar que lo devaló 20%, tasa del de 20 y pico por ciento en dólares, no las paga nadie. Bueno, nosotros en los bonos si los cumpliéramos alguna vez. Pero son tasas extravagantes, no es verdad. Las deudas en pesos son más caras que la deuda en dólares, por eso los países de América Latina se endeudan en moneda extranjera, porque usted tiene el problema que al riesgo país le tiene que agregar el riesgo de devaluación, por eso pagamos tasas. Y ahora, con la, la indicación de ir subiendo la tasa, con la inmensa deuda que han metido en el Banco Central, ¿usted reparó, Eduardo, que el Banco Central nuestro cobra impuestos a lo loco, se endeuda a lo loco? ¿Dónde y quién le dio esas funciones al Banco Central? ¿Quién le dio esas funciones? Y, y ahora, con una tasa de interés alta, eh, es decir, en la medida que la tasa va a ir por encima de la inflación, a todos los problemas que tenemos le agregamos la bola esa. Uh -huh. Ahora, usted decía antes, ¿usted no, no cree.? O, o, o intérprete yo, corríjame, ¿usted no cree por ahí que, que la diferencia eh, que plantea el kirchnerismo a través de Máximo Kirchner o de la vicepresidenta sin expedirse sobre este acuerdo no es una cosa genuina, es una cosa especulativa? Eh, ah. eh, ¿Juegan de buenos y malos al mismo tiempo, de oficialismo-oposición? ¿O usted cree que ahí hay una brecha que se abrió? Mire, seamos prácticos, ¿hace cuánto sabemos que teníamos el vencimiento en marzo? Por lo menos hace más de 30 meses, ¿Eh? desde, el 10 de, desde el 11 de agosto sabían que iban a ser gobierno, sabían que había un gran vencimiento en marzo del 22, todos éramos muy conscientes de eso. Tuvieron dos años de gobierno, hay que llevar las cosas al extremo de obligarnos a todo a votar. Parte el argumento del ministro, que, que yo también repliqué, no, no quiero hacerme propaganda, pero quiero no, no. ver el discurso en YouTube. ¿Por qué? Porque una cosa que dice el ministro es, es de una irresponsabilidad, sería de un daño tan grande que no alcanzáramos el acuerdo. Entonces yo le dije a Cristina y a Máximo, empecemos por ahí. Mm. Empiece por ahí, porque si hay algún problema, es por la irresponsabilidad de ellos. <laughs> No nos van a cargar eso a nosotros. No, no, no. Está bien. Nosotros vamos a tener la responsabilidad de arreglar este descalabro. Usted, digo, le vuelvo a decir, corríjame, pero usted no está muy seguro de que exista esa diferencia como diferencia genuina. No, mire, ellos armaron esta coalición de gobierno. Ellos sabían cómo se compone la coalición de gobierno. Es lo mismo que yo le dijera, la gran coalición opositora es totalmente homogénea. No es cierto. Tiene su heterogeneidad, por eso nos hemos pasado todo el tiempo diciendo que tenemos que construir el programa, la narrativa y las reglas de juego para que no nos pase este problema, para que seamos todos conscientes de lo que va a haber que hacer en el gobierno. ¿Le parece que el proyecto de refinanciación del fondo puede ser rechazado por la oposición y por el kirchnerismo? Yo diría que la estrategia de voto va a depender de que haya modificaciones al proyecto. Mire, la exposición de motivo del proyecto de ley es escandalosa. Es escandalosa. Eso también lo marqué hoy. Porque el núcleo argumental cuál es? La deuda en el segundo trimestre del 2018 era inviable. ¿Eh? Si era inviable en el segundo trimestre del 2018, ¿qué tal hoy? ¿Qué tal hoy que tenemos 2.000 puntos de, de riesgo país? Si era inviable en aqu... Pero mucho más es ahora. Mucho más. Por eso yo dije, en el debate esperemos a que salga del, después de la reunión del directorio del Fondo Monetario el reporte del staff. Ahí vamos a ver el análisis de sostenibilidad de deuda. Y, y ustedes lo saben, los dos saben muy bien que la, la cuenta con 65 mil millones tiene que dar peor que antes. Ahora. Eh, Adicionales los 60. Sí. ¿no? Eh, el, el, digo, mirando cómo viene evolucionando esta discusión, eh, ustedes tienen internamente eh, más o menos posturas definidas. Está claro, y lo dijo ayer Patricia Burris después del, del, del Zoom que hicieron, que hizo la mesa de Cambiemos, que no van a permitir. Eh, que el gobierno vaya a un default o la Argentina vaya a un default. Pero bueno, ¿eso qué significaría? ¿Cómo se seguiría mm. en términos de conducta política en el Congreso? A ver, es muy importante para el país, para nuestras instituciones y para las expectativas de nuestra ciudadanía, lo más importante es que lo, la gran coalición opositora conserve su unidad. Eso es muy decisivo. Si no tuviéramos conciencia. ¿Quiere decir que todos tienen que votar igual? No necesariamente. No, no necesariamente. Hay matices, hay circunstancias. Yo participé en la reunión. Le digo que ojalá yo he participado a lo largo de mi vida, que ha sido muy larga en materia política, en muchas reuniones. Pareció un colegio señorita lo de ayer. O sea, era un trato extremadamente cordial entre todos los participantes. Así que yo creo que todos conocemos la unidad. Todos sabemos que en los términos que está redactada la ley es inaceptable. Eh, obviamente, de acá al jueves va a haber debates y va a haber modificaciones, y espero que las haya, porque si no, eh, después de lo que dije, está claro el tono del voto y, y el mío en particular. Eh, usted habló recién de la tasa de riesgo país y yendo a su a su profesión de economista, ¿no? Eh, lo que se está viendo en, en los últimos días es que baja el dólar paralelo, baja el dólar blue, que sería un síntoma de que el mercado cree que no va a haber devaluación, pero por el otro lado, también bajan los, los, el precio de los bonos argentinos, que sería como el, el crédito público, ¿no? No, no logra recomponerse frente a la expectativa del acuerdo con el fondo. ¿Se acuerda usted que uno de los economistas más experimentados del mundo, Alan Grispan, decía... Que había un conundrum, él no entendía bien por qué la tasa larga de interés se le venía abajo, sí. era un problema conceptual. Bueno, yo le diría que a mí me resulta raro eso y le voy a agregar un dato. Todos los años en febrero la cantidad de dinero baja respecto a diciembre, porque en diciembre usted tiene la estacionalidad de las vacaciones, del uh -huh. cobro del aguinaldo y el circulante uh -huh. a, aumenta y baja en febrero. A veces en Febrero hay algún febrero en los últimos años que es un poquito más alto que eh, diciembre. Esta vez los saldos de febrero son siete veces más altos que lo que fue el año pasado. Lo único que a mí me tiene maravillado es por qué eso todavía no ha traído un problema. Parte en mi explicación es que está la idea de que vamos a tener se va a resolver este tema internacional de una manera muy favorable para la Argentina eh, pero yo veo ese sobrante de dinero ahí se lo reitero sí. el año pasado si no no quiero citar mal, pero eran 150 mil millones más que en diciembre, este año es un, un billón más que en diciembre. ¿Por qué tan eso favorable para la Argentina que usted dijo se va a resolver? No, bueno, es, no, no, es, no digo yo, yo digo que es verdad que el acuerdo le da al, al gobierno un sustancial aporte inicial, además de lo que necesita para pagar la deuda, para recomponer las reservas fíjese hoy en el discurso el, el ministro dijo que iban a hacer todo lo contrario que han hecho los dos años anteriores o sea en vez de llenar al Banco Central de deuda van a tratar de desendeudarlo y en vez de quedarse sin reserva pasamos de 11.000 a cero la reserva neta van a reconstruirla y a mí me parece bien lo primero que me parece bien con un tono gracioso, es que hagan exactamente lo opuesto que han hecho hasta ahora, porque nos ha ido muy mal con esta política. Probablemente esa expectativa de un gran flujo de fondos de los organismos multilaterales, uh -huh. a, si firmamos el acuerdo, tenga alguna influencia en las expectativas. ¿Y tiene, y tiene influencia eh, el modo en que se ha aprobado el acuerdo? Es decir, si hay un acompañamiento monolítico, yo ¿Tiene, diría ¿tiene Si tiene un volumen y si no, no. Si el gobierno. Eh, voy a usar una expresión de Aníbal Fernández que no es la más agradable. No, pero, pero si el gobierno logra poner todos sus patitos en línea, yo reconozco que eso tendría un impacto importante. ¿Y si ustedes logran ponerlo más? Nosotros vamos a tener los patitos en línea, lo que no quiere decir cuál va a ser nuestro voto. Gracias doctor por estar. ¿eh?